¿Qué es lo que está pasando en torno a la Procuraduría General de la República? Algo sumamente interesante y que ilustra cómo se maneja el juego de poder en República Dominicana. Señores, dando por hecho que el presidente se va a mantener en el poder, lo que se espera es que se vuelva a replicar la narrativa de la justicia independiente. Porque ya, en contraposición, el PLD tenía acostumbrado a todo el país, a los empresarios, a los medios de comunicación, de que la figura a ocupar el cargo de procurador, la figura a ocupar el cargo de fiscal del distrito y demás en esa línea, tenían que ser figuras del ámbito judicial comprometidas con el partido de gobierno. Pero en este caso, se espera que el presidente siga la línea de lo que hizo en su primer gobierno cuando nombró a Miriam Germán. Y eso, mis amigos, ha causado todo un avispero. Porque hay figuras en el ámbito de lo que se conoce como la mal llamada sociedad civil. Como que si el presidente no surge de la llamada sociedad civil. Como que si los empresarios no surgen de la llamada sociedad civil. Pero bueno, el punto es que entre quienes andan buscando quién será el próximo procurador y entre aquellos que a nivel de gobierno se entiende que podrían ser, pero todos en ambos casos pensando en una figura que encarne ese criterio de independencia, han surgido dos nombres. Hay uno que voy a revelar este fin de semana. Atención con eso, lo voy a revelar este fin de semana, ya tengo el dato, pero hay otro que yo no sé si él se ha percatado, pero lo quieren meter a la mala en el tema. Es posible que ya el presidente le haya enviado a alguien a conversar con él para conocer cuál es su tesitura y si él estaría dispuesto a asumir ese rol. Y esa figura es Ricardo Nieves. En vista de las corrientes narrativas que he visto, puedo oler al vuelo que hay un interés en hacer, o más bien en convencer a Ricardo Nieves de que ocupe el cargo de procurador inmediatamente después, miren, Germán, abandone, ya que la misma no será ratificada en dicho puesto. Y ese interés, por lo visto, viene directo de Palacio. Pudiese uno afirmar una de dos. O que el presidente quiere que sea Ricardo Nieves el próximo procurador, o el equipo de comunicación, no de política, sino ya de poder del presidente, está sugiriéndole la figura de Ricardo Nieves. Por ahí va la cosa. En todo caso, su nombre está bailando en eso. Pero ha de tener el amigo comunicador e intelectual mucho cuidado, porque él sabe también que en el momento mismo que se baraja su nombre para un cargo tan importante como ese, pues ya gana desafectos, gana adversarios donde no los tenía, en el partido de gobierno, porque nunca faltan los que están interesados en ese cargo. Y en la sociedad civil, porque en la misma hay gente que está también goloseando eso y quiere ser procurador. Bueno, habrá quien tenga buenas intenciones, pero también los habrá que no. Nieves estará en el grupo de los primeros. Ahora, Nieves tiene que saber que a la hora de la verdad, un presidente solo obedece a los números. Si él finalmente decide decir sí, que lo dudo, él tiene que pensar en ciertas cositas que vivió, miren, hermano, en donde el poder momentáneamente tuvo que sacrificar a la procuradora. Por más noble, por más influyente que sea Ricardo Nieves, él también estará sujeto a esa dinámica. Es por eso que yo les recomiendo a mis amigos que a la hora de hacer política la hagan a través de los medios.
con su opinión y que procuren que la misma sea luz. Porque es muy difícil que un comunicador desarrolle esa venia política. Desarrolle esa sapiencia que solo se la da el fogueo de venir desde abajo, bregando con las bases, conociendo la psicología del compañerito del partido. Todas esas cosas para las que, por ejemplo, alguien como yo no tiene paciencia. Yo, para ese tipo de futilerías, no tengo paciencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mira, yo no hago política así. Yo estoy al margen de eso y hago política con mis opiniones en base a todo lo que ocurre. Y las mismas tendrán poca o mucha influencia, pero con eso yo hago política. Y de ahí no me saca nadie. Y no es que esté hablando por Ricardo Nieves, no. Él decidirá al final del día qué él hace, si acepta o no. Ahora, en caso de que él acepte, tiene que saber, y eso lo voy a revelar el fin de semana, cuál es su gran contrincante al cargo de procurador. El gran contrincante de Ricardo Nieves al cargo de procurador, que me lo reveló una voz privilegiada de este país. Esa entrevista ya está grabada, esa entrevista sale este fin de semana. Así que atentos. Ahora, lo que está ocurriendo en este momento es que, como se espera la segunda parte de la justicia independiente, se entiende que el próximo procurador será un abogado de la sociedad civil. Y se está diciendo entonces que nadie mejor que Ricardo Nieves para ocupar ese cargo. O sea, quieren involucrar al comunicador, médico, abogado e intelectual Ricardo Nieves para que le garantice unos cuantos puntos al presidente. ¿Ustedes se imaginan a Ricardo Nieves manejando el tema Danilo Medina? Él que es médico y abogado. O sea, ¿habrá aquí algún matiz ético? Bueno, este hombre, ¿qué fue lo que pasó con él? ¿Él sabía, no sabía? ¿Abusaron de su confianza? Pero entonces, si yo le doy para allá. O sea, es un asunto que, como dicen por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. ¿Ustedes se imaginan que la paz mental de Danilo Medina esté en manos de Ricardo Nieves, siendo este procurador? Una locura. Yo pagaría por ver esa película. Pagaría, qué sé yo, el CXC o el 4D de Caribbean Cinema, tan solo por ver esa película. Ricardo Nieves con el expediente de las visitas sorpresas. Aunque ya él se ha manifestado a favor de que los implicados en los casos de cuello blanco de los gobiernos de Danilo Medina lleven sus casos desde sus casas y no se haga un festín de prisión preventiva. Eso a corto plazo sería una buena noticia para toda esa gente, pero también sería una mala porque sería un indicio de que el nuevo procurador no está jugando. Él va en serio y se está tomando su tiempo. Pero bueno, todo tiene su pro y su contra. Señores, replicar la narrativa de la justicia independiente en un segundo gobierno de Luis Abinader es lo que ha desatado este avispero en torno a quién será el próximo procurador general de la República. Está pendiente de esto, desde luego, el PLD. Está pendiente de esto unos cuantos empresarios, o sea, de este nombramiento. Y está pendiente de esto también gran parte de la sociedad que no ha visto con buenos ojos el manejo que desde la Procuraduría se le ha dado al caso del nuevo y el viejo modelo penitenciario. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta y síguenos en todos nuestros canales, donde se queda el show, el otro canal, Foco Público y el más famoso de todos, Impolíticamente Correcto. Nos vemos. Domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos.
Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.